la serie el día de hoy. Vamos al resumen. Aquí están los momentos de problemas para Salvador Valdés. Ya había dado un golpe en la segunda entrada y luego le da un golpe a Ever Gómez. Viene este imparable de Quiroz, trae carrera. Luego Henker con este fly intermedio. Fue una gran jugada, una de las mejores en este juego del Güero Gastelum. Infligite Ruiz, tremendo esfuerzo de Oscar Robles. Este infligit traía la segunda para los Venados y la tercera fue producida por Olmo Rosario. Aquí está lo que fue el rally. Se convirtió en un rally este episodio en favor del equipo de los Venados. Buen trabajo de Hernández Urquidi, pero tira 5 innings, él dejó el juego ganado. Al final del camino, la victoria le correspondió a los Tomateros y la derrota al bullpen. Sin dejar de mencionar esta gran jugada, de hecho, fueron 5 innings en blanco por ese tremendo tiro de Pineda y la quemada en el plato de Félix con tratando Solís de barriéndose por fuera, pero fue pillado. Finalmente lo pusieron out. González, hoy se apunta el crédito, se apunta el triunfo. Ganaba 3-0 el conjunto de Venados de Mazatlán y viene la respuesta a Tomateros en este sexto inning de pesadilla para los Venados. Tomateros batearon en total 11 en ese inning, 6 imparables buenos para 7 carreras. Le cayeron con todo al picheo de relevo de los Venados en ese sexto, Roy. Sí, y llegan a ganar su tercera serie en la temporada los Tomateros con un ataque devastador aquí sobre el bullpen que hizo mucha agua del equipo rojo. Ahí está la contribución. Ramiro Peña conectó su primer hit y fue productor. Contribuye también Román Alí Solís, que es co-líder en producidas de los Tomateros. Denny Reyes con otro buen relevo. Ayer ganó y hoy protegió ventaja. Rico Noel produjo 3. Se dieron vuelo bateando. Segundo juego en la campaña para Culiacán con 13 hits. Metió el juego al refri Tomateros en la octava entrada hasta un balk después de 3 boletos consecutivos de Luis Heredia. Comete el balk Jesús Barraza. En engaño entraba otra carrera, una de las 3 que hizo Tomateros en esa octava entrada, donde amarró el triunfo 10 carreras contra 3 con victoria, como decíamos, para Jorge González. Todavía vino una más para el conjunto de los Venados. La cuarta carrera, 10-4, iba a terminar Barreda finalmente bajando la cortina con ponche para Paul León. Ganan los Tomateros 10 carreras contra 4. Y mañana tenemos el...